Especial porque vamos a oír nuevamente el mensaje de la palabra de Dios en este día. Quiero que abran sus Biblias conmigo porque vamos a continuar con el estudio intensivo del libro de Apocalipsis y vamos en este día a iniciar el capítulo 20, así que vamos a ver qué Dios nos puede enseñar a través de este capítulo que estoy seguro va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Dice el versículo 1, capítulo 20, en el nombre de Jesucristo, y vi un ángel descender del cielo, que tenía las llaves del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que sean cumplidos, ¿cuántos? 1000 años. Y después es necesario que sea nuevamente desatado o soltado por un poco de tiempo. Hasta ahí vamos a leer. Tomen sus lugares. Vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra atención a la palabra de Dios en esta mañana. Oren mucho siempre por aquellos hermanos que quizás salen a un poco a descansar, a relajarse de vacaciones, para que Dios los regrese con bien. Muy bien. El capítulo 19 que ya estudiamos, vimos que termina con la batalla de Armagedón y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos acontecimientos que hemos estado viendo, que marcan el final de la semana 70, precisamente del libro de Daniel, es lo que hemos estado precisamente estudiando durante algún tiempo ya, y creo que esto puede realmente traer una riqueza y un conocimiento muy profundo a nuestras vidas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. En este capítulo vamos a estudiar estos acontecimientos que estoy seguro van a ser importantes. Número uno, que Satanás es atado. Comienza este capítulo precisamente con que el dragón, la bestia, el falso, el diablo, el dragón, que es Satanás, de acuerdo a lo que encontramos, número uno, comienza que es atado. Después vamos a tratar acerca del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Número uno, dijimos, Satanás es atado. Después, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Después, la rebelión final de Satanás, y al final del capítulo 20 vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco. Estos temas que vamos a tratar en este capítulo, estoy seguro, nos van a llenar de mucho conocimiento, porque vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña y vamos a profundizar para tratar de sacar lo más profundo del jugo que contiene la palabra de Dios. Comienza diciendo en este versículo que habla precisamente acerca del abismo. Este lugar, el abismo, es el lugar donde los demonios son encarcelados. Y esto es mientras llega el tiempo
de la sentencia final que Dios tiene para ellos. Antes de ser lanzados al lago de fuego, tiene que haber un juicio, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. En el versículo 2 nos dice que prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Cuando habla la Biblia y prendió al dragón, escuchen esto, naturalmente incluye no solamente a Satanás, sino que también incluye a todo el reino de los demonios, que según la Biblia entendemos por Efesios capítulo 6, que es un ambiente espiritual que se mueve en los aires. O sea, no solamente es Satanás el que es atado, sino que también a todo su gobierno de demonios, de principados, de potestades, de malicias espirituales en los aires. Y su encarcelamiento, estoy completamente convencido por lo que la Biblia enseña, que va a alterar de una forma dramática el mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida de la tierra. Esto lo vamos a aprender cuando hablemos más profundamente acerca del reino milenial. Un cambio tan impresionante que la tierra va a ser transformada, o va, por lo menos durante ese tiempo, va a haber un cambio que va a alterar completamente el sistema de vida de esta tierra por 1,000 años, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. O sea que todo el estilo de vida de la tierra, y esto durante el reino milenario, ya que su influencia destructiva satánica, escuchen, esto es muy relevante realmente para que nosotros podamos tener una idea de lo que le espera, o sea, del futuro. Estamos hablando de algo que es a futuro, porque todo lo que está escrito en la Biblia, lo que tiene que ver con profecía, tiene que ver con los tiempos finales. Y esto es algo de lo que nosotros vamos a ir aprendiendo para poder tener en nuestra mente un conocimiento más profundo acerca de estas cosas. O sea que su influencia destructiva en todas las áreas del pensamiento y de la vida humana será quitada de en medio. Pero escuchen, no se pudiera tener un estado ideal mientras que Satanás esté suelto. No se puede tener este tipo de, pudiéramos decir, de cambio tan dramático mientras el adversario Satanás esté suelto, ya que su función es solamente, dice la Biblia, hurtar, matar y destruir. Y la tierra, en un principio, notamos, ya en una ocasión, por lo menos registrado en la Biblia, la ha destruido. La tierra, cuando Dios la ordenó en Génesis 1, estaba ¿qué? Desordenada y estaba completamente vaciada. Isaías 14 dice que mató a todos los habitantes de la tierra. Acabó con todos los reinos, con toda su gente, y la dejó desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque solamente sabe hurtar, matar y destruir. Imagínense ustedes el diablo atado después de haber estado por 2 o más milenios aquí sobre la tierra, por 4 milenios sobre la tierra, que vemos está siendo de alguna manera esta tierra llevada a un caos de destrucción. Por eso encontramos que todo ese sistema de destrucción tiene que ver precisamente con Satanás, con el adversario. No se puede entonces tener un estado ideal mientras Satanás está suelto. Y también la maldición del pecado tiene que ser quitada de la tierra antes de que pueda establecerse el reino del milenio. Al ser prendido, esto significa y nos habla de una
incapacidad para poder continuar dañando y destruyendo. Escuchen, significa que al ser atado se detiene su sistema de daño, se detiene su sistema de destrucción, su sistema para seguir destruyendo a la humanidad. Y eso significa entonces que durante esos 1000 años de prisión, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, no va a poder influir sus poderes satánicos contra absolutamente nadie. ¿Por qué no va a poder, poder tener este sistema de destrucción, este poder satánico? ¿Por qué va a dejar de influir? Porque no va a estar aquí en la tierra, va a estar atado en el abismo, o pudiéramos decir en el centro de la tierra, porque en realidad el abismo, de acuerdo a la Biblia, está en el centro de la tierra. Ya estudiamos que ¿cuántos departamentos hay en el centro de la tierra? Bueno, les iba a dar una tarjeta de regalo, pero ya no. Dijimos que están donde están los ángeles caídos, ¿se acuerdan ustedes? Prisiones de oscuridad. Y luego, el Seol. Y luego, el abismo, por supuesto, ¿verdad? Estos tres son tres diferentes lugares que se encuentran, de acuerdo a la Biblia, en el centro de la tierra. Son diferentes áreas. Aquí notamos que el abismo es un lugar totalmente distinto a lo que es el Seol. Distinto a donde están los ángeles caídos, que están, de acuerdo a la Biblia, en cadenas. ¿Se recuerdan ustedes? En prisiones de oscuridad, de acuerdo a Judas y el apóstol Pedro, que son los que mencionan dónde se encuentran estos ángeles caídos. O sea que el poder satánico de nuestro adversario no va a tener ninguna, pero ninguna forma de influir sobre nadie, porque en esta época estará totalmente inactivo, totalmente fuera de combate, o en otras palabras, va a estar por allá encerrado en cadenas. Porque era él el que ejercía precisamente esta autoridad y poder sobre el hombre. Y él, de acuerdo a la Biblia, dominaba a las naciones enteras. Él tenía dominio sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre los gobernantes del mundo. Y de ahí precisamente, de ese sistema que está establecido en el mundo, influía toda clase de inmundicia, de inmoralidad y toda clase de destrucción, de pecado. Ya vimos en Apocalipsis 17 la capacidad que puede tener para influir en todos los gobernantes del mundo, de tal manera que utilizó una falsa religión llamada la ramera para embriagar a todos los gobernantes del mundo con el vino de su fornicación. No es nada extraño para usted y para mí, como conocedores de la Biblia, de estas cosas. De acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, en la tierra habrá paz, porque el Rey de paz y su pueblo la gobernarán. Y la única influencia será la de Jesús, el Mesías, y su reino que va a establecer aquí. Cuando habla prendió al dragón, dragón, pudiéramos decir que se puede asemejar a Satanás como un dragón por su recalcada ferocidad y crueldad. Por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y versículo 4, vemos de lo que puede ser capaz. Qué tanta crueldad y qué tanta ferocidad puede tener, de acuerdo a lo que encontramos en estos dos versículos. Vemos que es descrito precisamente de esta manera, pero cuando encontramos que aquí en este primer versículo habla precisamente del poder del gobierno que tiene sobre el mundo, sobre sus reyes, pero encontramos que en el cielo
de acuerdo al capítulo 4, fue capaz de arrastrar la tercera parte de los ángeles o del reino angelical. Por eso podemos decir claramente que sí, efectivamente, es un dragón, porque se puede recalcar su ferocidad y su crueldad. La serpiente antigua es una referencia a la primera aparición de Satanás en el huerto del Edén, en Génesis 3:1. El apóstol Pablo escribió algo muy interesante, acerca de esto, cuando dijo: "Más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia y con su sagacidad, sean cumplidos así vuestros sentidos en alguna manera, o comprometidos, no, corrompidos nuestros sentidos en alguna manera". Vean ustedes la influencia. Vean ustedes de qué manera es capaz de influir, de destruir, de desviar. Por eso es que nosotros necesitamos la ayuda de alguien superior para poder vencer. Nosotros con nuestra capacidad no podríamos, pero gracias a que Jesús en la cruz del Calvario nos liberó de la esclavitud del pecado y nos dio el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que podemos más que vencer por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si no fuera así, fuéramos presa fácil de Satanás, pero gracias a que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos el poder, no nuestro, sino el poder del Espíritu Santo para poder vencer. A Él sea la gloria en esta mañana. Entonces se le ata por 1000 años. Esta es la primera de las 6 referencias de la que son mencionados acerca de la duración de este reino milenial, mencionada solamente aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver 3 perspectivas principales que se enseñan en cuanto a la duración y a la naturaleza de este periodo de 1000 años. Existe una de las interpretaciones, o una de las perspectivas, que es el premilenialismo. Es un periodo, de acuerdo a los que creemos, porque yo creo, esta es precisamente, pudiéramos decir, la parte en la que podemos entender que tiene una base más firme y más fundamental en la Biblia, que es el premilenialismo, que se trata de que el milenio empieza después de la segunda venida de Cristo, y es exactamente lo que la Biblia nos enseña. De acuerdo a lo que entendemos, vemos que es un periodo literal de 1000 años, durante el cual Cristo y su iglesia reinan en cumplimiento, escuchen ustedes, en cumplimiento precisamente a numerosas profecías del Antiguo Testamento. Pudiéramos decir, pero ¿cómo es posible? ¿Es posible entonces que la Biblia nos hable de este acontecimiento desde el Antiguo Testamento? Efectivamente. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 6, vemos la forma más clara y más específica de la manera en que va a ser alterado el sistema de vida de esta tierra, que es lo que mencionaba al principio. En Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Vean ustedes la alteración que existe en el sistema de vida de la tierra cuando el reino de Jesucristo sea establecido aquí. La vaca y la osa se pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja.
El niño pequeño se entretendrá sobre las cuevas del áspid, o sea, entre las serpientes. Y el que está un poquito más grandecito extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? David, Cristo, la descendencia de David. Ahora, la descendencia de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes y en su holganza será gloria. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asur. Vean ustedes, está hablando precisamente de un acontecimiento después de la semana 70 de Daniel, después, oigan ustedes, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice claramente que él levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro cantones o de los cuatro vientos de la tierra. Vemos prácticamente una alteración absoluta del sistema de vida. En el capítulo 24 de este mismo libro, versículo 23 del libro de Isaías, dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos. Y esto pudiéramos decirlo que es precisamente con su iglesia a quien él está precisamente aquí en esta tierra entrenando para el reino eterno. Esto nos muestra que él reina sobre la tierra y es un reino, escuchen ustedes, literal. Un reino literal. Algo que él está llevando a cabo. Los tronos que también habla la Biblia aquí en este capítulo 20 es algo de literal. Los mártires son literales. Nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de que Él reinará y es algo completamente literal. La palabra de Dios es literal, la bestia es literal, la marca de la bestia es literal, en las frentes y en las manos, esas marcas, los que van a ser señalados, es literal, como también son los 1000 años literales en los que se va a llevar a cabo este reino. Todo es literal. No es algo eterno. Si hubiera sido realmente eterno, Cristo nos lo hubiera dicho. O si hubieran sido 500 años, pues hubiera dicho 500 años. Pero estamos hablando de un reino temporal. ¿Por qué? Porque esto es solamente, pudiéramos decir, como lo he mencionado en otras ocasiones, como muchos dicen, pudiera ser como solamente la luna de miel del Cordero de Dios con su esposa la iglesia. Pudiéramos interpretarlo así si queremos, no está prohibido, no estamos pecando con eso, pero lo que sí entendemos que es un asunto temporal, no es eterno, porque nos esperan, de acuerdo a la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, nuevos, no remendados. Y es diferente la tierra, de acuerdo a como se describe en el libro de Apocalipsis. Es algo que no es eterno. Si hubiera sido así, Cristo no lo hubiera dicho. Él solamente dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. De acuerdo a Isaías, lo que acabamos de leer, las condiciones de paz prevalecerán a tal punto que desaparecerá toda enemistad entre los hombres y los animales rapaces, o cualquier otro tipo de animal. Y esto es precisamente lo que caracterizará
el futuro reino milenario en el cual reinará naturalmente el príncipe de paz. ¿Cómo no va a ser algo diferente si el príncipe de paz con su iglesia, con sus ancianos, va a estar reinando aquí sobre la tierra? Otro argumento de los más fuertes es que se respalda en que se respalda esta perspectiva bíblica, y es el hecho de que tantas profecías bíblicas hayan tenido cumplimiento de una forma literal. ¿Por qué no ha de ser literal cuando a través de la historia encontramos que ha habido muchas profecías que se han cumplido literalmente? Como lo fue precisamente una de las profecías más gloriosas y más importantes, como lo fue la venida de Cristo a esta tierra. ¿Qué fue lo que hizo cuando Cristo vino a esta tierra? Hizo algo que era realmente literal. La venida de Cristo fue real. Su crucifixión, su muerte, su derramamiento de sangre, su predicación fue totalmente literal, de tal manera que partió la historia del mundo. Y ahora sí entendemos que realmente hay muchas profecías que son literalmente, como lo podemos ver en la Biblia. ¿Quién puede decir que no es verdad que un día vino el Mesías prometido a esta tierra? Hasta el ateo, cuando celebra, dice, cuando celebra los días festivos o cuando celebra el año nuevo, hasta el ateo hace algo que partió la historia, y fue precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no lo saben, no les vayan a decir nada. Aquí encontramos entonces que son profecías literales, como lo fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual nos indica que las profecías futuras tienen, escuchen ustedes, unas posibilidades impresionantemente altas de cumplirse de una forma literal. Otra de las características es postmilenialismo. Y esto es según lo creen, lo cual se entiende después en referencia a un periodo de 1000 años como algo que es completamente simbólico. Que según ellos corresponde a una era dorada de justicia y de prosperidad espiritual, que según estas personas iniciarán con la propagación del evangelio durante la era eclesiástica presente y que culminará con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Están muy atrasados de noticias. Según esta perspectiva, las referencias al reino de Cristo en la tierra describen ante todo su reino espiritual en el corazón de los creyentes en la iglesia. Por eso les mencionaba la importancia que tiene que muchas de esas profecías son literales. Pero si así fuera, entonces tendríamos que deshacer o quitar de la Biblia, por ejemplo, acontecimientos antes de la venida de Cristo, como es la guerra de Armagedón o como la ira de Dios, cuando son realmente acontecimientos que son literalmente, claramente explicados en la Biblia y que son antes de que el reino milenial se establezca aquí en esta tierra. Así que también podemos entender, por último, que no puede ser de esa manera. El reino milenial de Cristo no es algo implantado espiritualmente en la vida y en los corazones de los hombres. Estamos hablando de algo que es totalmente y completamente literal. Pero ustedes y yo vamos a dejar que en las próximas enseñanzas abramos unos ojos amplísimos así para poder demostrar que sí, efectivamente, es algo 100% literal. Ya vamos a estar hablando del reino milenial, no se me desespere. Y en último lugar, o en tercera parte, el amilenialismo. Esta idea de interpretación acerca de los 1000 años para ellos es una simple alusión simbólica a un periodo extenso de tiempo.
Por eso aquí la importancia de escudriñar las escrituras, para que el engaño no vaya a llegar a nuestras vidas. Esta perspectiva interpreta las profecías del Antiguo Testamento sobre un milenio como que si ya hubiera tenido cumplimiento espiritual en la iglesia. Según ellos, bien sea el cielo o en la tierra o algo que tiene que ver con el estado eterno, pero si utilizamos, ustedes y yo, los mismos principios literales, históricos, bíblicos y gramaticales de interpretación para determinar el significado natural o normal del lenguaje original, encontramos que nuevamente vamos a llegar a la conclusión inevitablemente, palpablemente, y es de que Cristo volverá y reinará en un reino literal aquí en la tierra, sobre la tierra, durante 1000 años. Nada en la profecía, ni en las escrituras, ni en el hecho nos indica que los 1000 años sean simbólicos. No existe tal aserción. No hay bases escriturales para creer tal cosa. Por eso necesitamos dejar que la Biblia, porque la Biblia no es de particular interpretación, no es de interpretación privada. La Biblia, escuchen ustedes, se interpreta solita. No necesita la ayuda ni del doctor, ni de nadie, ni del hombre más prominente, o el más estudiado, o el más capaz, o el superapóstol, o fulano, o mengano. La Biblia se interpreta sola. De acuerdo a lo que el apóstol nos dice, que no puede ser de particular interpretación. Si no es de particular interpretación, entonces dejemos que la Biblia nos aclare todas estas dudas. Vamos ahora al versículo 3 del capítulo 20 de Apocalipsis, porque estamos hablando precisamente de este acontecimiento, donde Satanás es atado. Versículo 3, y arrojólo al abismo, y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que sean cumplidos 1000 años, y después de 1000 años, nuevamente es desatado. ¿Por qué se altera el estilo de vida de la tierra? Si fuera algo espiritual o algo simbólico, no existiera una alteración tan profunda de lo que es el sistema de vida de la tierra, según muchos de los profetas, que los vamos a ir estudiando, pero vayan, vámonos calmados, poco a poquito. Simplemente vayan asimilando esto que les estoy diciendo, y cuando comencemos a hablar más profundamente del reino milenial, se van a acordar de todo esto y van a decir, pues con razón, ahora lo comprendo mucho mejor. En este versículo que estamos, versículo 3, aquí vemos la corroboración precisamente de lo que ya hemos estado hablando. El abismo, decía, es un lugar donde los demonios son encarcelados. Y ya estudiamos precisamente que es uno de los departamentos que están en el centro de la tierra. ¿Se recuerdan ustedes de donde también sale la bestia que subió del mar? ¿De dónde salió? De acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia, salió del mar, pero venía del abismo. Y se personifica en el anticristo, pero de acuerdo a lo que entendemos en la Biblia, dice que sube del abismo. Como cuando Jesús, ¿se recuerdan ustedes?, tuvo un encuentro con un endemoniado en Gádara, en el capítulo 8 del libro de Lucas. Después de haber tenido este enfrentamiento con Jesús, estos demonios, que eran una legión, de acuerdo a Lucas 8, 29 al 32, era una legión que era compuesta por 6,000 demonios, que estaban habitando en el cuerpo de este gadareno. Ellos, dice la Biblia, que le rogaron
que le imploraron y que le dijeron, por favor, no nos mandes al abismo. No nos mandes al abismo porque aún no ha llegado nuestro tiempo. O sea, el tiempo del juicio todavía no ha llegado. No nos mandes a ese lugar. Eso significa que este lugar es precisamente el lugar donde, de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos es el lugar donde son encarcelados los demonios. No nos mandes al abismo. Ahí es donde Satanás precisamente vemos que va a ser atado y enviado. Escuchen ustedes, va a ser atado, amarrado y enviado a ese lugar. Exactamente. Para que no engañe más a las naciones. Y vemos nosotros en la Biblia que siempre Satanás es visto como un engañador. Y su forma de engañar es siempre guerrear, generar, imponer, buscar la forma de llenar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras convicciones de dudas. Hablando naturalmente en contra de lo que Dios dice. Dios dice, yo te doy vida eterna y te la doy en abundancia, pero la duda es precisamente la contraparte en la que Satanás viene para buscar la forma de evitar que la verdad entre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Él siempre busca generar dudas, dudas, dudas y dudas. Cuando alguien empieza a dudar, ¿qué es lo que sucede? Naturalmente que inmediatamente se debilita espiritualmente. Una persona que empieza a dudar comienza a debilitarse. ¿Y qué es lo que hace? Te posesionas en un lugar donde el enemigo tiene control de tu vida. Escucha, esto es muy importante. La duda es un enemigo tremendo que viene en contra de aquellos que le dan lugar en sus pensamientos, en su estilo de vida y en su forma de conducirse. No hay mayor o peor enemigo que la duda. Porque la duda en la vida de un cristiano se convierte en un monstruo de inseguridad. Es importante que también nosotros podamos diferenciar entre las dudas que nos asaltan, creadas por Satanás, como ataques, como flechas que envía para que nosotros comencemos a dudar de Dios, y las dudas que es la capacidad que Dios nos da legítimamente para poder encontrar la verdad. Porque el día que tengamos todas las respuestas a todos los problemas de la vida, a todo lo que sucede en nuestras vidas, ya no vamos a necesitar de Dios. Pero cuando son dudas que vienen en contra de la verdad de Dios, tenemos que inmediatamente aprender a neutralizarlas y no permitir que entren en nuestras vidas, porque nos van a comenzar a debilitar espiritualmente. Por eso ya desde el momento en que pensamos que ya lo sabemos todo, ya no necesitamos a Dios y sabemos que existen todavía en nuestro caminar, en nuestro estilo de vida, cientos de interrogantes. Pero la Biblia nos dice acerca de esto que el justo por la fe vivirá. No lo sabemos todo, pero vamos caminando por fe. La duda nos asalta, pero vamos caminando por fe. Abraham, dice la Biblia, que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, pero creía en lo que Dios le había dicho. La duda siempre va a estar allí para tratar de desalentarnos, de pararnos, de no caminar, de no continuar, de no seguir hacia adelante. Pero de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, el justo por la fe vivirá, caminará, se irá hacia adelante, no se detendrá porque ha creído en las promesas de Dios.
Iba sin saber a dónde iba. Eso significa que no lo sabía todo. Simplemente obedecía. Y aquí es donde está precisamente el punto clave para poder entender esto. Cuando nosotros somos atacados por dudas en contra de lo que Dios nos ha dicho, eso significa que son ataques de nuestro adversario. Pero decir que ya no la sabemos de todas, es una mentira también. Porque el hecho de ir caminando por fe no significa que ya lo sabemos todo, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, miro hacia adelante al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos. A pesar de la duda, a pesar de que lleguen ataques, adversidades, seguimos creyendo, seguimos confiando en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesús el Cristo, nuestro amado Señor, nuestro Salvador, a quien servimos y amamos con todo nuestro corazón en esta preciosa mañana. A nosotros como hijos de Dios nos toca seguir confiando. En el momento de la duda decía el salmista, en ti confío. Y esta capacidad solamente, escuchen ustedes, la capacidad de creer en el momento de la duda es una capacidad que solamente les es dada a los hijos de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque entendemos perfectamente lo que nos pasa. Usted tiene que entender perfectamente lo que le pasa. Y si no lo entiendes, entonces te vas a alejar de la verdad, te vas a enfriar, te vas a amargar, te vas a resentir y vas a llegar, o va a llegar el momento en que tu corazón va a estar completamente confundido. ¿Cómo les explicaría yo esto? Por ejemplo, si Job no hubiera entendido lo que estaba pasando en su vida, yo estoy seguro que se hubiera amargado en contra de Dios. Por eso el que sabe lo que le pasa en el caminar con Jesús, no se amarga. No se amarga, no se detiene, sigue confiando. Cuando Dios le pidió a su único hijo, a Abraham, el hijo de la promesa, él siguió creyendo en Dios. Siguió creyendo. Él dijo que iba a ofrecer el sacrificio y lo ofreció. ¿Por qué? Porque el justo por la fe es la única forma en la que puede sobrevivir. Por haber confiado en Dios, por haber creído en Dios, por haberte mantenido creyéndole a Dios, entonces es donde tú y yo comenzamos a encontrar las respuestas. ¿Hasta cuándo entendió Abraham la respuesta de lo que Dios le estaba ordenando? Hasta que le proveyó un cordero. ¿Hasta cuándo entendió Job que lo que le estaba pasando, y lo pudo ratificar, que lo que le estaba pasando era porque Dios lo estaba probando? Cuando vio la bendición multiplicada de Dios en todas las áreas de su vida y en la salud que le dio, después de haber estado rasque y rasque y revolcándose en la ceniza, después de haber estado en esa condición, le dio las hijas más bellas de toda la tierra en ese tiempo. No sé cómo estaban las que le quitó, pero estas estaban, dice esta Biblia, que estaban más bonitas. A nosotros nos toca seguir confiando en Dios. La duda no es mala. Lo malo es quedarte con la duda. Porque la duda nos da la posibilidad de investigar la verdad. Por eso es que las personas que tienen muchas dudas son personas que piensan mucho,
que meditan mucho en la palabra de Dios y tienen la misma proporción de dudas de acuerdo a la meditación. Ahora ya entendemos por qué no es mala la duda. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar aprendiendo. Dios nos revela unas cosas, pero otras cosas nos las deja ahí para que las aprendamos. Y en la meditación, en la lectura de la Biblia, empezamos a encontrar las respuestas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, encontramos una situación en Juan 14. Si no hubiera habido un incrédulo entre los apóstoles, y no es que fuera incrédulo, simplemente era una persona con muchas dudas, ¿quién es? Se les olvidó. ¿Mande? Tomás. Si él no le hubiera preguntado después de que Cristo comenzó a hablarles, si él no hubiera preguntado, muéstranos al Padre, nos basta, no hubiéramos nosotros tenido la respuesta de las dudas que él tenía. A lo mejor ahí se hubiera parado el libro y ya no hubiera habido una respuesta para la pregunta que él hizo. Señor, no te entiendo. O sea, ven ustedes que no todo lo entendemos. ¿Por qué preguntó? Porque no lo entendía. Pero gracias a la pregunta, vemos entonces que en el versículo 6 encontramos la respuesta. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, entonces quiere decir que la duda nos da la posibilidad de investigar la verdad, de tener un conocimiento más profundo. Por eso es que las personas que tienen muchas dudas son personas que piensan mucho, que meditan mucho, que están siempre pensando en la palabra de Dios, y en la medida de la meditación que tienen la palabra de Dios, en esa porción en la que ellos meditan la Biblia, tienen esas dudas. Por eso es que nosotros tenemos que seguir creciendo en el conocimiento. Por eso es que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son los que van a ver a Dios. Eso significa que hay muchas dudas dentro de nosotros que Dios en su tiempo va a irnoslas aclarando para que entendamos cada día mejor el plan que Él tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y continuamos la próxima semana. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias.